un equipo que siga trayendo a los jóvenes. Que tuvo una gran carrera también, jugó para los Colorado Rapids por dos años. La verdad es un muchacho que estaba en el sistema con los sub-19, con los sub-17, se puso encargado de la academia. So, la verdad es un muchacho que siguió el proceso y por fin la jugada. ¡Bachi! Also on Twitter, so you can find us there. Raúl, back to you. Thank you, Timo. Así que ya están ahí nuestros compañeros. El trazo para Michael Barrios dentro del área. El colombiano se da la vuelta, no puede venir con el centro. Ahora sí ya lo hace. Va a venir el disparo, el balón rebotado. Y Lemia tiene que dar mucho crédito a Dallas. Está jugando en casa. La chance que ahí tuvo Pomico. O eres tú el que trae la lluvia. Pero ahí estás mojándote sabrosísimo, Ramses. Sí, un poco. Ojalá no empiece a caer con más fuerza. Raúl, saludo para todos en... Frente a Tigres. Y Necaxa frente a Veracruz. A partir de las 6 de la tarde, tiempo del Este, las 3 del Pacífico, por Univision y UDN. Roba la pelota con... Que se quebró la cabeza para llamarme Raúl Alberto y después me decía mi hijo, ¿no? Así, más o menos. Algo así por... Saliendo de la convocatoria para regresar a Alemania. Por cierto, Kellen Acosta que regresa a su... Mira, yo pienso en los próximos dos años, si no le digo ahora... Y la verdad, es un muchacho, y no te olvides del otro lado, que Estados Unidos juega contra Chile. Y estoy diciendo... Tiene buen recorrido. Un hijo de peruano que nace en Miami, en Hialeah, en una zona de Benilens, en selecciones, que va a jugar a Noruega. Ese es el camino, ese es el recorrido de una persona. Y como se nota ahí en la formación que juega con Damián. Que va con su equipo de Brasil a jovencitos de otros países que lo que quieren es asegurarse una... Y ahorita vamos a ir para que Ramses nos cuente entonces, porque son dos equipos que están bajando su nivel de edad, especialmente Colorado. Aquí en Colorado está cambiando muchas cosas también, como está haciendo Dallas. Yo pienso que el ejemplo más grande es lo que está haciendo FC Dallas, ¿no? Y me parece que regresó, lo firmaron acá, jugadorazo. Ok, bueno, pues ya le pondremos atención si es que ingresa. Por cierto, acá hubo un choque, Diglo y lo que sea. Es decir, renunciando a la pelota, pero apostando por la velocidad en el contra. I believe, otra vez. I believe that we win. No, ¿sabe cómo sufrimos, Raúl? No, lo sé, yo te vi. Yo te vi. Yo para vuestro McKinney, desafortunadamente. Pues mira, si seguimos en esguince. Sí, en estos momentos se sienten los dos bancos también, ya están en el trabajo precompetitivo. Se estaba ahogando, pues llegó el apoyo. Y muy bien, Reto Ziegler. Después tocaron Millo Tommy Smith. Obviamente no es tan rápido como Ferreira. Y cuando ya se le iba, le avienta un poquito el cuerpo, lo choca. Que no es la lluvia tanto, porque no se ve tanto. Pero a lo mejor el calor, la humedad. Cerrillo. Oh, mira, hay peligro. Así cayó el primer gol. Y aquí otra vez la volvió a robar, por cierto. El cara al marco, porque si no, va a quedar ese hueco ahí. Y obviamente, por muy buen pase que mande, mira. ¡Uy! Después el trabajo por arriba lo quiere sacar de ahí Dallas y lo consigue. All the MLS action in English, just visit mlssoccer.com/sites también. Responde Mr. Kame, por favor, Marcelo Balboa, porque dijo que no quería justificarlo, pero lo... Y quedarse con ese balón. Y bueno, esta jornada que se juega en fecha MLS. La pasea muy bien Paxton Pomical, se quitó a uno, va por el segundo, sigue el chamaco. Bien, ahora desaparecido, ¿no? Desaparecido, no, porque sí. yo le escuché en la previa que dice... Me parece injusto, yo sé, Carlos, yo sé. O sea, este equipo no tiene... Cuidado con esto. A ver, desde ahí Kelly Acosta no le pudo pegar. De preparación, sintoniza toda la acción a partir de las 9:50, tiempo del centro. No, aparece Matt Hedges que venía regresando y luego el trabajo de Paxton Pomi. La decisión en un momento dado de marcar el gol, lo hemos visto anteriormente con el VAR, no tiene que ir a revisarla. Apareció Reggie Cannon y le arrebató el balón. Esto está 1-1, señores. Y ahora como cambió FC Dallas, pusieron a Ferreira como el 10. Allá viene el turbo. Como el 9. Llegó muy bien Michael Barrios con la diagonal. Mira para él, no, sale Valle, el goleador de Dallas. Veremos si entra en ritmo el partido, que sabemos que también los jugadores o pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Días de la UEFA Euro 2020, comenzando a las 3 de la tarde, tiempo del Este, las 12 del Pacífico, en vivo por Unimás y UDN. Va a ser un juegazo, equipo ganador, lo digo sabiendo que le duele a mi compañero de al lado.